Fueron 5 meses de investigaciones para ejecutar este operativo, que terminó con 2 detenidos en este allanamiento y 3 más que descubrieron que operaban desde la penitenciaría del Litoral. Los 5 son acusados de cometer robos y secuestros, utilizaban aplicaciones y simulaban ser taxistas, y en pleno recorrido provocaban terror a los pasajeros. Ellos enviaban la ubicación en tiempo real a sus compinches. Entonces, una vez que iban a un lugar desconocido, pues le solicitaban y les abordaban. Sobre todo les robaban los teléfonos celulares, les golpeaban. Inclusive tuvimos en una ocasión que tocaron partes íntimas de mujeres, incluso hubo acoso a una de estas. Eran detenidos sus automotores y embarcaban otros ciudadanos con el objeto de sustraer todas sus pertenencias de primera instancia, llevarlos a un sitio donde los tenían aislados, mientras a través de las tarjetas de crédito accedían a los cajeros bancarios de las diferentes cuentas que ellos tenían. Para la Policía Nacional se trataba de una organización delictiva que aparecía por diferentes sectores de Guayaquil. El abogado de uno de ellos asegura que solo fue contratado. Por horas alquila su vehículo. Él es chofer del automotor que se encuentra detenido. Para la unidad antisecuestro de la policía, los antisociales han incrementado sus golpes con esta modalidad en los últimos meses, por lo que no es la única banda que tenían en la mira. Muchas veces cuando robaban este tipo de cosas, pues ellos solicitaban dinero a través de estas personas que estaban ya privadas de la libertad. Mientras que en Sociovivienda 2 fue capturada esa persona, quien con 3 más se enfrentaron a tiros con la Policía Nacional. Los uniformados después lograron liberar a un ciudadano que había sido secuestrado en su propio carro. Al aprehendido le encontraron esta pistola cargada. La persona fue secuestrada en la cooperativa Nueva Prosperina. Y al momento que la ciudadanía evidenció este secuestro y robo de vehículo, nos informó inmediatamente a la policía. Realizamos el operativo y localizamos el vehículo y recuperamos a la persona secuestrada. Aquel sector de la ciudad que es uno de los más peligrosos y donde operan estas bandas, que han escogido barrios aledaños para dejar abandonadas a las víctimas, informó Charlie Pisa.